Bueno, vamos a hablar de tecnologías habilitadoras para la industria 4.0. Tenemos tres ponentes básicamente de servicios avanzados a la industria, acostumbrados a trabajar con empresa, acostumbrados a hacer proyectos personalizados, llave en mano. Así que les vamos a pasar la palabra lo antes posible y vamos a empezar con Ivonne Landa de Plain Concepts. Ivonne, yo veo aquí que eres director general y responsable de Industrias 4.0 de la empresa, que tienes una dilatada experiencia, que ejerces de coach, que esa parte soft de convencer a las compañías. Te dejo la palabra y profundiza lo que tú quieras. Vale, pues, nada, pues muchas gracias, Alberto. Y bueno, yo me voy a poner de pie, que estoy un poquito más cómodo para hablar, ¿vale? Luego ya me vuelvo a sentar cuando mis compañeros vuelvan a hablar. Bueno, un poquito lo que comentaba Alberto, ¿no? Un poco la idea es que nosotros somos una empresa, Plain Concepts, somos una empresa de servicios, acostumbrada a trabajar con empresa, con cliente final, para ayudarle a implantar diferentes proyectos, en este caso proyectos de Industria 4.0, ¿vale? Somos una empresa de unos 250 trabajadores, estamos en diferentes países, y que tenemos también sede aquí en Bilbao, ¿no? En una calle un poquito peligrosa, ¿no? Que es la calle de Ledesma, pero bueno, que desde ahí intentamos un poco realizar diferentes proyectos tanto a nivel del País Vasco como a nivel del norte, como en España en general. Sectores un poquito, pues trabajamos un poco, ¿no? Porque al final Industria 4.0 es, os voy a dar un poquito una primera parte de contexto de qué es lo que hacemos para que nos pongáis contexto de qué tipo de proyectos solemos realizar para luego ya entrar un poco en el detalle de la sesión, que es hablar básicamente de series temporales, de qué es eso de series temporales y su importancia en el mundo de la industria 4.0, ¿no? Entonces, digamos que dentro de sectores nosotros trabajamos bastante en diferentes tipos de sectores. Al final, por el tipo de empresa que somos una empresa de servicios, entonces tocamos diferentes patas, generalmente ayudando a los equipos que tiene ya la empresa, ¿no? Nos encontramos... No hacemos una solución completa nosotros, generalmente, sino que ayudamos a equipos de la propia empresa a completar esos proyectos. Desde refinerías, metalúrgicas, sector renovable, diferentes tipos de sectores, ¿no? Digamos que un poco al hilo de ya, enlazando yo un poco con el objeto de la sesión, un poco cada vez más, ya desde años atrás, cada vez hay más dispositivos IoT que podemos tener en nuestro sector. Ya no solo hablamos de una máquina que estemos fabricando, no estamos hablando de un aerogenerador, de una turbina, ¿no? De diferentes elementos hardware que podemos tener en una planta, sino que cada vez más empiezan a surgir necesidades de negocio que nos llevan a usar nuevos dispositivos IoT. Ya no solo se trata de esto es lo que tenemos, cómo vamos a optimizar o cómo vamos a trabajar con la información que ya tenemos, sino también lo que se nos empiezan a ocurrir es diferentes maneras o diferentes problemáticas que queremos cubrir en nuestra planta y para lo cual vamos incluso a sensorizar las plantas añadiendo nuevos dispositivos IoT. Y lo que tenemos es que cada vez tenemos más y más y más dispositivos que empiezan a generar información. Y cada vez tenemos más información que tenemos que ser capaces de gestionar, ¿vale? Porque al final estos dispositivos, ya sea desde, no sé, por ejemplo, en la presentación se hablaba de vehículos autónomos, ¿no? Asti hablaba de vehículos autónomos, podemos hablar de un aerogenerador, podemos hablar de un seguidor solar, podemos hablar de diferentes dispositivos que nos están dando información, mucha información, ¿no? Entonces, digamos un poquito es que cada vez empezamos a manejar más y más información. Información que tenemos que gestionar. El título de la presentación un poco era el nuevo Big Data. Porque estamos empezando a hablar de mucha y mucha información que tenemos que gestionar. Que tenemos que gestionar, tenemos que guardar, tenemos que ser capaces de explotar. Entonces, digamos que nuestro enfoque también hay, el enfoque que ayudamos a nuestros clientes, es un enfoque generalmente de cloud computing. Otra de las tecnologías habilitadoras del mundo de Industria 4.0, el cloud computing. Cada vez más empresas están empezando a utilizar un enfoque, sobre todo híbrido, ¿no? Porque no se trata solo de voy a empezar a utilizar la nube, todos mis datos los voy a subir a la nube y a partir de ahí solo gestiono la nube. Sino que nuestra experiencia es que generalmente nos encontramos con escenarios híbridos, donde vamos a tener sistemas que van a estar en la nube, generalmente de analítica del dato, de analítica avanzada, y también va a haber otros sistemas que van a correr en planta. Entonces, tenemos que ser capaces de, dentro de una implantación de Industria 4.0, aprovechar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tanto la parte de planta como la parte de cloud computing, ¿vale? Que para nosotros es algo básico, porque nos permite empezar a construir soluciones de Industria 4.0 invirtiendo poco, no requiriendo un gran esfuerzo, y poco a medida que tengamos más datos y gestionamos más datos, permitir evolucionar esa arquitectura, ¿no? Entonces, una de las tecnologías clave para nosotros es todo lo que tenga que ver con cloud computing. Digamos, por ponernos un poco en situación, en un ejemplo práctico, en un ejemplo real, pensar en una planta, en una huerta solar, ¿vale?
Digamos que, por ejemplo, este es un caso de Acción Energía, que desde hace años, ya de 5, 6, 7 años, llevamos trabajando con ellos en temas de Industria 4.0, o lo que antes no se conocía como Industria 4.0, ¿no? Antes era recolectar el dato, tratarlo, explotarlo. Digamos, un poco lo que tienen es un montón de huertas que al final tienen que gestionar. Para ellos un dispositivo IoT puede ser un seguidor solar. Por ejemplo, este es un ejemplo de una planta real, ¿vale?, que está en Portugal, que por milisegundo podría estar recogiendo unos 90.000 valores diferentes, que tenemos que ser capaces de recolectar, almacenar y ser capaces de explotarlo. Porque no se trata solo de almacenar información, sino se trata de luego ser capaces de esa información que estamos guardando, ser capaces de explotarla de una manera óptima, ¿no? Porque al final, tener datos, si no somos capaces luego de darle un valor, pues no nos aporta mucho, ¿no? Digamos, una de las claves para nosotros importante es el avance de la tecnología, ¿no? Esto de Industria 4.0 realmente yo no lo veo como algo nuevo, porque esto es algo que hay veces que bueno, pero si esto hace 10 años ya estábamos hablando de datos, ya estábamos hablando de tratamiento. Pero sí que es cierto que la tecnología ha evolucionado mucho. Hay mucha tecnología, en nuestro caso hablamos de tecnologías cloud computing, hablamos de mucha tecnología open source, que nos va a permitir, ¿vale?, cosas que antes eran muy complejas, poder empezar a hacerlo de una manera mucho más sencillo. Lógicamente hay que invertir, lógicamente hay que aprender, lógicamente hay que hacer sistemas que nos permitan explotar toda esa información que tengamos. Pero digamos que la tecnología a día de hoy, basando en soluciones de cloud computing y open source, lo que nos va a permitir esos escenarios que antes eran más complejos, hacerlos a día de hoy de una manera mucho más sencilla. La tecnología ya no es un problema. Ahora es un poco, tenemos que poner el foco en qué valor es el que queremos sacar a ese dato, qué es lo que queremos hacer, qué oportunidades de negocio queremos sacar o queremos tener, que la tecnología ya nos va a permitir llegar a ese tipo de conclusión, llegar a obtener aquello que necesitamos para aportar valor a nuestro negocio. Digamos, ya un poco enlazamos con el, ¿no?, con el título de un poco de la sesión, las series temporales. ¿Qué es esto de series temporales hablando en un entorno de Industria 4.0, hablando en un entorno industrial? Para mí es un gran desconocido, ¿no? Porque muchas veces hablamos de datos y ya de inicio es, si estamos hablando de cuatro datos, realmente esto de series temporales o no series temporales es algo que da exactamente igual. Pero un poco como os decía, cada vez tenemos más dispositivos IoT, queremos recuperar más información, cada menos tiempo. Estamos hablando de volúmenes muy grandes de información. Estamos hablando del nuevo Big Data. Una serie temporal es el nuevo Big Data, porque generalmente en un escenario industrial queremos graficar la información de esta manera. Queremos ver, hacer un downsampling de una señal, queremos correlacionar, queremos sacar un máximo, un mínimo, queremos correlacionar dos señales para ver un poco si hay alguna correlación entre ellas, ¿no?, valga la redundancia. Entonces, es información que necesitamos. Cierto es que luego queremos aplicar igual la analítica avanzada, ya sea con inteligencia artificial, con deep learning, pero muchas veces nuestros ingenieros industriales o nuestros ingenieros en general, lo que necesitan primero es ser capaces de manera descriptiva ver cómo son las señales, hacer un mapa de calor, ver la información, buscar, tener alarmas. Entonces, si estamos hablando de Big Data, si estamos hablando de mucha información, recordar, 90.000 valores diferentes que pueden cambiar cada milisegundo. Pensar eso cuánta información es a lo largo de un año, de dos años, de tres años. Y no penséis solo para una huerta solar, pensar para muchas huertas solares. Entonces necesitamos buscar herramientas especializadas en tratar ese tipo de información, ¿vale? Entonces digamos, ¿qué es qué es información de series temporales? Pues básicamente no, es un poco lo que os decía. Al final, hablando de dispositivos IoT, ¿vale?, de cualquiera de los dispositivos IoT que se os venga a la cabeza, ya sea de un robot, de un aerogenerador o de un, ¿no?, de un vehículo autónomo, generalmente lo que queremos es recuperar ciertos valores a intervalos regulares. Generalmente tenemos el tiempo, que es el que generalmente cuando vamos a graficar es el eje X, y lo que queremos es obtener diferentes valores de nuestros dispositivos IoT que van cambiando a lo largo del tiempo, para luego querer graficar ese valor, la velocidad, la irradiancia en un seguidor solar, cómo es la irradiancia en un seguidor solar y cómo cambia a lo largo del tiempo, para luego poder calcular pues, si la irradiancia influye o no influye en la producción de energía, ¿no? Lógicamente sí influye, ¿no? Entonces, digamos, es información que generalmente vamos capturando a tiempos regulares, es información que generalmente lo que hacemos es capturar nueva información e insertándola en un almacén de datos, para luego querer explotarlo. Y generalmente siempre que lo vamos a graficar, o generalmente cuando lo vamos a graficar, en el eje X lo que vamos a pintar es el tiempo, ¿no? Es algo que un poco como lo que enseñaba anteriormente, ese tipo de gráficas, ¿no? Entonces, aquí es un poco donde surgen esos nuevos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar de métricas, de lo que queremos obtener, la velocidad, la temperatura, la humedad. Va a depender, lógicamente,
del dispositivo IoT, del dispositivo hardware que estemos gestionando. Estamos hablando de una serie temporal, una serie de puntos que cambian durante el tiempo. ¿Cómo es? ¿Qué valores tenemos para esta señal durante un año, durante dos años? Vamos a querer graficarlo, ¿vale? No estamos hablando de tiempo real. Estamos hablando de recuperar históricos, de ser capaces de guardar esos históricos y luego en un tiempo razonable ser capaz de graficarlos, ¿vale? No estamos hablando de un tratamiento en tiempo real, sino todo ese histórico que podemos capturar, cómo podemos graficarlo para luego hacer ciertos tratamientos. Entonces, es aquí, estoy fijándome en el tiempo, ya veo. Para no ir. Es aquí donde empezamos a hablar de base de datos de series temporales, porque al final tenemos mucha información, tenemos muchísimos dispositivos, tenemos cada vez más dispositivos IoT que queremos tener, entonces tenemos que de alguna manera ser capaces de guardar esa información. Y un almacén tradicional, un Oracle, un SQL Server, un MongoDB, no vale, no llega, no es suficiente. Porque estamos hablando de mucha información. Y no va a poder, no por el hecho de que no sean capaces de manejar grandes volúmenes de información, sino porque lo más importante aquí no es el ser capaz de guardar esa información, sino el ser capaz de explotar esa información, el ser capaz de graficarla, el ser capaz de calcular una media, un mínimo, un máximo, una correlación, un downsampling de la señal. Necesitamos soluciones que nos habiliten esos escenarios. No se trata de guardar la información, ¿vale? Porque es un poco lo que os decía antes. Si estamos hablando de pocos datos, de 2 teras de datos, de 3 teras de datos, realmente cualquier solución es buena, ¿no? Si el problema que tenemos es para 4 datos que vamos a guardar, guárdalo donde quieras y que cualquier método de explotación te va a valer. Pero estamos hablando de mucha información. Entonces, cuando diseñamos una solución, tenemos que buscar soluciones especializadas para las diferentes problemáticas que tenemos. Y una de ellas son las bases de datos de series temporales, que como su nombre indica, están especializadas en guardar series temporales. Entonces, por ese hecho, son más óptimas que cualquier otro tipo de almacén, ¿vale? Porque están especializadas para una problemática concreta. Lógicamente, si les sacamos de esa situación, de esa problemática, pues no es la base de datos más adecuada. Porque generalmente cuando diseñamos una solución de IoT, una solución end-to-end de arquitectura, de analítica del dato, lo que vamos a tener diferentes tipos de almacenes, ¿vale? Por un lado, es posible que necesitemos almacenes relacionales más tradicionales. Por el otro lado, igual necesitamos almacenamiento de series temporales o otro tipo de almacenes, dependiendo de cómo vamos a querer guardar la información y, sobre todo, de cómo la vamos a querer explotar, ¿vale? Entonces, dentro de una solución de Industria 4.0, una solución donde vamos a manejar dispositivos IoT, las series temporales son un elemento básico, ¿vale? ¿Qué soluciones nos encontramos? Pues aquí un poco enlazo lo de tecnologías, cloud computing y open source. Cloud computing por el hecho de plataforma como servicio, yo no quiero gestionar infraestructura, yo no quiero preocuparme de configurar las redes, yo no quiero preocuparme de lo que hay por debajo, yo lo que quiero es instalar algo y preocuparme del valor, de la utilización, centrarme en mi negocio, ¿no? Y por otro lado, tecnologías open source como pueden ser, por ejemplo, OpenTSDB. Es una base de datos open source, gratuita, especializada en series temporales. Por debajo lo que utilizas es Hadoop, HBase, para toda la parte de almacenamiento. Es una de las tecnologías que podemos llegar a utilizar para guardar ese tipo de información que os comento, series temporales. InfluxDB. InfluxData es una empresa que también tiene un producto open source especializada en series temporales. Hay más, ¿vale? Eso es InfluxDB. Es otra base de datos especializada en guardar información que es una serie temporal, información que cambia durante el tiempo, para poder guardar toda esa información y poder explotarla, ¿vale? Pero generalmente dices, vale, quiero almacenarla, pero también quiero graficarla. Es un poco las gráficas que os enseñaba anteriormente. Grafana, otro producto open source que nos va a permitir graficar esa información, ¿vale? Porque no se trata solo de almacenar, recordad, se trata de graficarla, de ver esa información, de que nuestros ingenieros puedan navegar por ella, ver lo que hay, ver lo que no hay, ¿vale? Porque si luego vamos a querer aplicar otro tipo de analítica, necesitamos conocer la información. Necesitamos poder hacer un drill down, poder hacer un downsampling, navegar por la señal, qué ha pasado aquí, poner una alarma, ¿vale? Eso es lo que nos va a permitir herramientas como Grafana, ¿vale? Grafana no es más que una herramienta tonta. Se va a conectar al almacén, nos va a permitir hacer cuadros de mando, ¿vale? Nos va a permitir hacer cuadros de mando, aplicar seguridad corporativa, alarmas, para poder llegar a conocer cómo es toda esa información, ¿no? Entonces, para nosotros, generalmente, siempre que trabajamos con empresas industriales, terminamos hablando ya sea de InfluxDB, OpenTSDB, Grafana, es decir, hablamos de series temporales, que para nosotros es un gran desconocido.
¿vale? Es un gran desconocido cuando vamos a las empresas, porque básicamente no han oído hablar de series temporales y para nosotros es algo como muy básico disponer de una herramienta que complemente a otras. No se trata, voy a utilizar esto y ahora no tengo otras, hay otro tipo de almacenes. No, esto es un complemento generalmente a otro tipo de almacenes que se tienen dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque esto va a enlazar también con la parte de analítica avanzada. ¿Vale? Generalmente es, vale, tengo el dato, voy a guardar ese dato y lo que voy a querer luego generalmente es aplicar analítica avanzada, ya sea un machine learning, deep learning, inteligencia artificial, para poner todo ese valor que tenemos, todos esos datos al servicio del negocio. No se trata solo de tener información por tener información, sino no, yo a partir de los datos que tenga, lo que voy a querer es aplicar esa inteligencia artificial, esa analítica avanzada, para revertirlo en mi negocio. Y generalmente el punto de entrada también son las series temporales. ¿Vale? Tenemos los diferentes data science que tenemos en la compañía, al final lo que tienen es ser capaces de trabajar el dato, de tratar el dato, para a partir de ahí construir sus modelos. Diferentes tipos de modelos prescriptivos, descriptivos, para aportar posteriormente valor al negocio. Aplicando tecnologías de analítica avanzada, ya sea un Spark, un Databricks, Machine Learning en general. Hay diferentes herramientas, bueno, que se escapan a esta sesión de hoy, ¿no? Pero un poco sí que consigues que el punto de entrada es la serie temporal, ¿no? Y nada, un poco pasado un minuto del tiempo, bueno. Es un poco lo que os quería comentar, ¿no? Un poco como nosotros, si estáis también trabajando en una herramienta de analítica avanzada, una arquitectura, ¿cómo considero importante que valoréis el hecho de pensar en la tipología de la información y cómo es esa información y que utilicéis las herramientas más adecuadas en cada momento, para el problema que queréis resolver? Y que las series temporales y las bases de series temporales son un complemento generalmente perfecto para una solución de Industria 4.0. ¿Vale? Ivón, es que me casco. ¿Eh? Muy bien. Bueno, agradezco la disciplina, porque todo el mundo lo agradece. Bueno, vamos a pasar sin solución de continuidad, luego veremos si podemos lanzar alguna sesión de preguntas. Vamos a pasar a John Irañeta y entramos en los datos y el mundo de la energía. John. A tu eso. Utilizar el portátil. Vale, mira, soy John Irañeta, vengo de Grupo 3E. Somos una consultoría energética que estamos en Pamplona. Grupo 3E nace de la unión de tres empresas instaladoras en industria principalmente. En total trabajamos unas 100 personas. Y lo que voy a explicar es una presentación enfocada exclusivamente a la monitorización de consumos de energía y cómo tratamos los datos. Esto es un poco la presentación. Allá donde existan consumos energéticos elevados, damos nuestro servicio. Y un poco por introducir en el tema de la energía. Tres cuadros del 18 de septiembre del 16, 18 de septiembre del 17 y 19 de septiembre del 18. Bueno, para el que no conozca mucho el tema de la energía, el OMIE es donde se negocian los precios diarios del mercado de la energía y vemos que en el 2016 ese día estuvo el precio medio a 35 euros el megavatio hora, en el 2017 a 48 euros el megavatio hora y la salvajada del 18 en 75 euros por cada megavatio hora. Esto significa, he resaltado el 16 y el 18, significa que el precio medio del día, la diferencia entre el 16 y el 18 fueron 40 euros por cada megavatio hora, la diferencia del precio del mes, 28 euros por megavatio hora, y la diferencia del año, 21 euros por megavatio hora. Poniendo una fábrica de tantas que hay aquí en Euskadi productoras, en un día se pueden consumir aproximadamente, un ejemplo concreto, 50 megavatios hora, en un mes en torno a 1.000 megavatios hora, y en un año en torno a 10.000 megavatios hora, lo que serían 10 gigas. Por supuesto, hay empresas mucho más consumidoras que estas, pero no tenéis más que multiplicar esos euros megavatio hora por el consumo de cada industria para ver la diferencia y la importancia que tiene la energía en la industria. La energía es un sector estratégico que supone millones de euros al año y si no podemos asegurar el coste, por lo menos controlemos el consumo. Esta es nuestra idea, ¿no? Si no se mide, no se controla, si no se controla, no se gestiona y si no se gestiona, no se ahorra. Este es un poco el final de mi presentación porque nos parecía muy interesante venir aquí y presentar dos ejemplos reales de dos industrias, además, que consumen muy diferente, que producen totalmente diferente. Una está en Navarra y otra está en... Bueno, venimos de Pamplona, creo que ya lo he dicho. Una está en,
en Navarra y otra en Euskadi, y entro directamente a presentar nuestra plataforma web. Es una plataforma web que está en la nube, entramos con usuario y contraseña, y voy a andar constantemente saltando de una a otra, ¿no? Bueno, lo más importante, las dos industrias que vais a ver aquí son reales. Les he quitado, por supuesto, el nombre del logo para que no haya dudas, ni problemas, ni protección de datos, ni etcétera, etcétera. Vamos al grano. ¿Qué nos ocurre cuando vamos a una industria? El responsable de mantenimiento está hasta arriba, bastante tiene con el layout, con las averías. El responsable de producción bastante tiene con ir día a día sacando la producción, y gerencia está muchas veces a otros temas. Entonces, además de monitorizar los consumos de una industria, damos esa parte de consultoría energética. No damos la herramienta y nos vamos, sino que hacemos todo el círculo completo. Entonces, aunque no pasemos horas con este tema, sí que se pueden pasar visualizando 2 minutos al día un cuadro de mando personalizado, ¿no? En este caso estaríamos viendo, por ejemplo, el consumo que tuvo ayer la fábrica, el consumo que ha tenido hoy, el consumo que tiene la semana actual. Veis esta barra en amarillo y ese punto verde, la comparativa con la semana anterior, el consumo de los últimos 28 días, las 4 semanas para que cuadren en la comparativa, por ejemplo, el consumo del mes pasado, maximetro del mes, etcétera, ¿no? Esto le llamamos el cuadro de mando de consumo. Ahora iríamos, por ejemplo, al de coste. De la misma forma, por ejemplo, el coste que está teniendo esta empresa en electricidad, solo en la parte de electricidad, no en el término fijo, el coste que tuvo ayer, coste de la semana pasada, coste del mes pasado, etcétera, etcétera. Cada cuadro de mando te lo configuras a detalle, metes los widgets que cada uno quiera, etcétera. Por ejemplo, uno interesante de mantenimiento en la zona de cremalleras, por ejemplo, qué parte o qué sección de cada máquina consume más y cuál menos, y en porcentaje y en kilovatio hora, a cuánto asciende el maximetro de hoy y el maximetro del mes, que vemos que varía. Este valor que estáis viendo aquí es en este momento el cuarto de hora, es una monitorización en tiempo real, bueno, y diferentes gráficas, ¿no? Vale. Siguiendo con la herramienta, tendríamos aquí la función análisis, y en análisis estamos viendo un montón de funcionalidades a la izquierda y vemos, bueno, la herramienta, por ejemplo, la de consumo. Se puede monitorizar, por supuesto, todo. En todas las empresas monitorizamos electricidad, en muchas de ellas gas, incluso estamos metiendo cada vez más el agua y el aire comprimido. Vale. Vale, por ejemplo, si nos vamos aquí seleccionando todos los dispositivos que tenemos en una empresa, hay empresas que tenemos, por ejemplo, 100 dispositivos monitorizando, otras más pequeñitas, pues 10 dispositivos, edificios de oficinas ubicados en diferentes ubicaciones, cada uno sacando sus posibles ratios. Bueno, a lo que iba. En esta gráfica, ¿no? Hemos seleccionado un montón de dispositivos de la empresa y esta gráfica, ¿no? Al final, está muy bien tener toda esta información, pero si tú a esto le das al cliente, le enseñas esta gráfica y encima no tiene tiempo porque tiene que sacar la producción, las averías, la cuenta de resultados y los problemas con el de recursos humanos, te dice, pues mira, no, ni lo quiero, ¿no? Entonces, por eso está Grupo 13 un poco para ayudar en todo el proceso. Para que veáis un poco, voy a saltar a otra empresa, voy a ir enseñando casos de éxito en concreto, ¿no? En esta otra empresa volvemos aquí también a análisis y marcamos, ¿ves? Esta es una empresa que le hicimos un proyecto a medida, totalmente diferente. Vale, seleccionamos las fechas, que veáis. Es súper rápido, a pesar que estamos constantemente obteniendo datos. Va súper rápido el tema. Entonces, aquí tenemos la monitorización de 2 máquinas en concreto. La máquina número 19, creo que se verá, ¿no? La máquina número 19 y la máquina número 20, el consumo de todo el 2018 y la frecuencia diaria. Como vemos, la máquina número 20 consume mucho más, a pesar de que produce mucho menos. ¿Cuál fue este proyecto? Si os preguntamos aquí
de todas las máquinas que tenéis en vuestros procesos productivos, cuál consume más, cuál consume menos, cuál es más productiva, cuál es más menos productiva, ¿sabríais deciros? O sea, decirnos, perdón. Pues bueno, con esta solución lo tenemos aquí a detalle. Entonces, bajamos a la tabla y en la misma tabla nos dice que la máquina antigua ha consumido 308.000 kilovatios hora en lo que llevamos de año y la máquina nueva 148.000. La máquina nueva produce, lo que decía, insisto, produce más que la máquina antigua y a pesar de ello son 160.000 kilovatios hora en un año. Podríamos hablar, según los precios de esta empresa, en torno a 12.000 euros al año de ahorro con la implantación de esa máquina. Vale. Y luego, otro tema que quiero que veáis es el siguiente. Desde julio de este año, esto sí que es bastante nuevo, pero en esta fábrica les viene perfecto, hasta el 22, que fue el último día que me pasaron datos, no solo ver los kilovatios hora, sino que a través de estos botones que tenemos aquí, poder obtener... Vaya, se me ha ido al 17. Vale, del 1 de julio al 22 de noviembre. Vale, este es el ratio de producción de esas dos máquinas en concreto. ¿Por qué salen esos picos? Son los fines de semana de agosto, que aprovechaban para hacer paradas y, por tanto, el ratio de cada pieza sube muchísimo, y el 1 de noviembre. Pero si pinchamos aquí y seleccionamos esta ventana, que es lo que nos interesa, ahora lo vamos a ver entre estas fechas. Entonces, la propia gráfica nos indica, o nos ponemos encima, que una máquina, perdón, puede tener un ratio de en torno a 4,15, 4,50, 4,55 kilovatios hora por cada pieza productiva, frente a la otra, la antigua, pues entre 10 y 11. Es decir, en una máquina, si ya tenemos claro la mano de obra, por supuesto, tenemos claro la materia prima, lo que entra, pues ahora tenemos otro input absolutamente necesario, que es la electricidad en este caso o la energía en global. Si os preguntaría otra vez, ¿cómo hacéis para vender determinados productos y piezas diferentes fabricadas en diferentes máquinas? Nos chupamos el dedo, hacemos la media, consumo de todo el año en electricidad, lo pasamos a euros, dividido entre más o menos las piezas que... Esto se ha acabado. Vamos a meter a cada pieza los euros que le corresponden y los kilovatios hora que le corresponden, en función de los precios de este año y no de los del 2016, que hemos visto que hay unas diferencias abismales. Entonces, estos ratios los tenemos y si ahora... Os enseño ahora en un momento otra vez esta misma parte. Vale, pues vamos otra vez a esta ventana y aquí lo tenemos, ¿no? Nos vamos poniendo encima y tenemos los ratios de la máquina 19, 0,32 euros la unidad en este momento, el 22 de septiembre, 0,23 euros la unidad, 0,15 euros la unidad, 0,22 euros la unidad. O sea, ni trampa ni cartón, datos reales, pero en una plataforma más amigable, muy sencilla de utilizar y con la ayuda de una consultoría experta en temas de energía. Vale. ¿Qué más temas me parece interesante? Lo siguiente. Vamos a ir a septiembre de este año. Actualizar. Vale, ¿qué vemos en esta gráfica diferente? Pues tenemos un pico aquí bastante grande y aquí un bajón de consumo, otro pico grande. Vamos a decir cosas un poco raras que pasaron en esta fábrica en septiembre. Si fuésemos al 2021, ¿alguien sabe qué ha pasado en septiembre de 2018? Pues seguramente ninguno. Pero con esos iconos de abajo, ya no es solo una herramienta de monitorización de consumos. Esto es una herramienta de gestión energética. ¿Qué pasó en esta empresa? La máquina L15, el 3 del 9 a las 4 de la tarde,
la prueba número 1. El 5 del 9 a las 12 de la mañana, la máquina L15, la prueba número 2. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, prueba número 2, cambio de parametrización. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, puesta en marcha definitiva. Es decir, cuando dentro de 4 años, 5 años, en lugar de la máquina L15 vayamos a sustituir, cambiar o meter la máquina L53, sabremos que su puesta en marcha nos ha costado en total 3 días, que hay picos de consumo, que hay bajadas, que hay un cambio de parametrización, pero todo eso lo tenemos. ¿Qué va a ocurrir este año con los precios del gas, que están muchos más altos que en el 2016? En la cuenta de resultados de la empresa veréis que ha habido 100.000, 200.000 o 1.000.000 euros más de gasto de gas. ¿En el 2021 te vas a acordar de eso? ¿En el 2025 te vas a acordar de eso? Pues si pones todo tipo de comentarios, ha subido el precio del gas tanto, arranca la temporada de calefacción, para la temporada de calefacción, etcétera, etcétera. Vale. Otra funcionalidad que me interesaba enseñaros. Joder, si me queda un minuto. Vale, pues una que me parece muy interesante es la siguiente. Evolución. Vale, en evolución, cambio de empresa que me interesa más poner este ejemplo. Vale. Voy a evolución. Elijo el dispositivo número 13 y elijo 3 periodos base diferente, el del 19 de septiembre, el del 24 de septiembre. Lógicamente me lo he preparado porque si no, improvisar en estos momentos no suele salir nada bien. Vale, elimino este y le doy a actualizar. A ver, si quiere. Vale, lo tenemos. Otra pregunta que os lanzo. Cuando tenéis un cambio de máquina, si no tenéis monitorizado, os creéis, por supuesto, entiendo lo que dice el fabricante, si tenéis un cambio de layout, el proveedor de luminarias que os dice que vais a ahorrar un 50%, etcétera, etcétera. Pues a partir de ahora no. Teníamos el 27 de agosto la línea naranja. ¿Veis cómo está la línea naranja? Se han hecho unos cambios en el tema de los compresores en esta fábrica. Estamos monitorizando el PC13 instalaciones RBN, que es una parte de esta industria. Se han hecho unos cambios en el tema de los compresores. Se han ajustado unos con variador de velocidad. Se han metido unos con una tecnología diferente. Se han eliminado fugas. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Unos ahorros energéticos brutales, te lo dice la propia tabla, tanto en kilovatios hora como en porcentaje. Es decir, a partir de ahora, todas las medidas de mejora estarán valoradas y esos proyectos para valorar el retorno, si se hacen o no se hacen, ya tenemos la información, por supuesto, en tiempo real, el antes y el después. Por eso esta herramienta, la evolución, comparamos antes, se implanta la medida de mejora y el después. Se cuadran y obtenemos los ahorros. Bueno, como me he ido, una última frase. Bueno, podríamos estar mucho, mucho tiempo con esto, pero bueno, una última frase. Al final esto es una herramienta que sirve, por ejemplo, para ahorrar energía, y lo hemos visto cómo, para ahorro de costes. Hemos visto personal de empresas que se van todas las semanas durante 50 contadores apuntándolo en el Excel, que luego ese Excel lo meten, bueno, lo apuntan en una hoja, lo meten en un Excel y tienes que hacer gráficas que no cuesta nada hacerlas aquí. Ya veis, pulsando la fecha que te interese en un momento se hace la gráfica. En el tema del dashboard o el cuadro de mando, que estás solamente un minuto y no dedicándole mucho tiempo. En la preparación de informes y alertas que están automatizadas. La obtención de ratios, que los hemos visto. La detección de ineficiencias y anomalías. El control de la facturación, por supuesto, que no me ha dado tiempo a verlo. Y el seguimiento de los indicadores. Y esto es un poco todo. Ya siento por haberme alargado. Nada, John, es que recasco. Nada. 15 minutos no dan tiempo para mucho, pero bueno, te has atrevido con el efecto demo y porque salir a internet y bueno, ahí habla muy bien de la solidez de la tecnología, la verdad. Me pongo aquí, vale. Bueno, ahora vamos a escuchar a Aitor Lejarcerín. Egunon, Aitor. Opa, vaya, Egunon. Viene de Sarenet y es responsable de Industrial Internet of Things. Y no te voy a presentar mucho más, Aitor, profundiza tú lo que quieras. Vale.
pero te doy paso. Vale, gracias. Gracias, Alberto. Bueno, Euskara derekin bat eginez, euskaraz hasiko naz, nire izena Aitor Lejarzei da, eta Sarrente enpresan egiten dut lan, IoT industrialen arduradun bezala. Aurrerantzean erdarara pasauko naz, baina atea zabaldu izuet galderari badaukazute gero euskaraz egiteko. Mi nombre es Aitor Lejarzei, como ha dicho Alberto, trabajo en Sarenet, una empresa que ya tiene un cuarto de década, trabajamos, ya somos 100 empleados, y apuesta por esta industria 4.0 y sale como un partner tecnológico, un socio tecnológico, por diferentes razones que ahora voy a explicar. En esta industria 4.0, sobre todo, hablamos de una industria digital. En esa industria digital hablamos de transformación de la industria actual o la modernización de la empresa actual, que puede llegar a ser un indicador de supervivencia incluso en el futuro, ¿no? Los beneficios que han comentado mis compañeros llegan a través de distintas tecnologías, pero los beneficios que leemos o entendemos son varios. Hablamos de consumo energético, puede ser una llegada a mejorar la eficiencia operacional, mejoras de calidad de producto, optimización de procesos industriales, mayor vigilancia, bueno, una toma de decisiones bastante más ágil que la que teníamos antiguamente. Esta nueva transformación o estos beneficios llegarán a través de la incorporación de una cultura digital en la empresa. La demanda tecnológica de cada empresa que se quiere digitalizar es llegar o hacerse con una solución tecnológica que le lleve a una mayor ventaja competitiva, una ventaja competitiva más puntera, ¿no? Bueno, el mejor aliado en este sentido lo vemos en un partner tecnológico, debido a que está muy enlazado al uso de tecnologías habilitadoras. Bueno, este nuevo reto, esta meta industrial, yo la entiendo en tres apartados fundamentales, que son las máquinas, los sensores, aquello con lo que queremos comunicar. Después tenemos esos servicios cloud que han mencionado mis compañeros, como puede ser tecnología Big Data, entre otros. Y la puerta de enlace es algo que tenemos que construir. Esa interacción es necesaria y hablamos de comunicación. Hablamos de comunicación desde el sensor de máquina y llegada a servicios cloud, y ese dato tiene que ser entendible. Bueno, esa puerta de enlace hay que construirla. La interacción es lo primero que tenemos que entender en nuestra industria, y las redes que tenemos informáticas son muy diferentes tanto en el entorno industrial como en las oficinas o en el entorno corporativo. Y en el entorno cloud también son diferentes. Vale, pues esa interacción hay que construirla y esos puntos de unión hay que trabajarlos. En un reloj de arena no tendría sentido si la arena no pasase de un lado a otro, ¿verdad? Pues es igual de imprescindible la comunicación en la industria 4.0 que en este reloj de arena. ¿Veis que he construido, bueno, las tres partes de informática que entendemos o de redes informáticas? La zona de MZ sería ese punto de control militar que vamos a construir para interactuar con cloud y con nuestros sensores de máquina. Euskal Herria tiene una gran industria y desde hace muchos años. Tenemos empresas de 100 años, 90 años, 60, 50, otras de 5 y 10, lo cual nos lleva a pensar que las tecnologías la maraña de tecnologías que tenemos en cada empresa son diferentes y la situación es diferente y la construcción pues tiene que partir primero de hacer un estudio situacional, sacar una foto por lo menos de cómo estamos. ¿Qué dispositivos tenemos? ¿Qué vulnerabilidades, qué debilidades informáticas tenemos en planta? Que ya estamos hablando la necesidad de la ciberseguridad industrial, pero el porqué está claro, que no sabemos todavía muchos cuántas tecnologías diferentes tenemos en nuestra fábrica. Pues podemos tener hasta módems a los que entran proveedores externos, puede haber de todo. Pues primero hay que sacar las raíces de nuestro negocio, que es la fabricación y cómo está esa tecnología. ¿Cómo empezar a construir esa comunicación, esa interacción? Bueno, pues hay referencias. Esas referencias europeas existen y no solo son para seguridad, sirven también para ordenar nuestro negocio. Vale, habla de niveles de seguridad, niveles de cómo estructurar esa interacción del dato que llega desde máquina, pasando por autómatas, llegando a esa zona de control que hemos hablado antes. Zona de control militar sería en el nivel 3,5, como vemos aquí. Se construye todo aquello que interactúe con las dos redes. Llegamos a las oficinas y de oficinas llegamos a ese servicio cloud. Bueno, pues un partner tecnológico como Sarenet entiende el viaje del dato. Pero antes de nada hay que saber que hay que compartimentar nuestra fabricación, sobre todo para que cualquier desvío en este nuevo reto, con tantas variables, quizás la toma de decisiones no sea tan fácil y cometamos fallos, errores, ¿no? Bien, pero hay que controlar y al menos separar redes para que no impacten total en nuestro negocio.
Segmentación requiere compartimentar nuestra fabricación, nuestra informática o redes de fabricación, y la segregación se habla de separar ya entre oficinas y fábrica, tener un control real. Eso Sarinet ya lo está implantando, está realizando varias puestas en marcha en este sentido, porque tiene mucha experiencia en comunicación y no solo en redes de área local, sino que entiende el viaje del dato. El viaje del dato, pues bueno, pasa de redes de área local hasta llegada a redes de área extensa, y nosotros entendemos que existen protocolos nuevos. Esos protocolos necesitan una plataforma IoT industrial, tenemos servidores y monitorización de esos datos. De esos datos, cuando hablo, primero necesitamos saber que desde el área local, para llegar a servicios cloud, podemos crear seguridad de base, ya que existen tecnologías como MPLS con las que trabaja Sarinet desde hace muchos años, y podemos conseguir construir una red de área extensa privada, un cloud privado. Bien, en esta foto quizás lo veamos más fácil, y por daros un ejemplo, imaginemos que somos un fabricante de producto final. Vale, con esta industria 4.0 queremos dar a nuestros clientes, donde tenemos alojado ese producto final, queremos dar un servicio de mantenimiento predictivo. Vale, para dar ese servicio de mantenimiento predictivo tengo que hablar con mi máquina. ¿Y qué tengo que hacer? Atravesar toda la red IT de mi cliente final, pasar a la red de fábrica y llegar a mi producto para darle ese servicio. Coño, pues me puedo meter en un lío bastante gordo. Cualquier brecha de seguridad, aunque no sea mi culpa, quizá tenga derechos el cliente de echármelos, ¿no? Bueno, pues podemos construir una red privada sin llegar a eso. Imaginemos que tenemos una trazabilidad de producto en planta. Vale, pues ¿con qué leemos el código de barra? Con un dispositivo móvil. Ese dispositivo móvil se comunica. ¿Cómo se comunica? 4G y Wi-Fi. Vale. ¿Ese 4G puede navegar por donde quieran? No. Se pueden construir redes privadas 4G con tecnología MPLS. Imaginemos que, bueno, que tenemos esas máquinas y que queremos salir, pues, con una línea independiente de ese cliente. Pues también podemos construirlo. Y la tecnología MPLS, la ventaja que tiene es que, aparte de que trabaja en los niveles OSI, los que conozcáis los niveles OSI entre el 2 y el 3, los capa 2 y 3 de OSI, se entiende muy bien con otras tecnologías, lo cual en esta nueva industria nos puede llegar a atraer. ¿Que queremos tener servicios cloud? Bueno, pues en esa red privada podemos construir un segmento de red privado, Sarinet os lo puede proporcionar según la demanda, una conexión física a un Azure, que un Azure es un cloud, pero tiene sus data centers físicos, ¿no? Vale, pues podemos crear ese lazo de unión. Y de alguna manera, ya veis dónde está Internet, no hemos llegado a tocarlo. O sea, hemos construido una red privada cloud, podemos después aplicar este tipo de filosofías de mejora con tecnologías habilitadoras que han mencionado antes, y de alguna manera tenemos nuestro proyecto 4.0 con seguridad desde el inicio. Necesitamos tener ojos también. Ojos tanto de la comunicación de todo esto que he mencionado y aparte también los ojos del propio dato. Un partner tecnológico como Sarinet pues tiene una plataforma montada ya en la que con Grafana, por ejemplo, que lo han mencionado anteriormente, tenemos ya la plataforma y nuestra maqueta, que la tenéis allí. Lo que hemos construido en esa maqueta es, siguiendo los niveles con la referencia del estándar europeo, hemos traído una grabadora, una fresadora, un autómata que estarían ya en niveles 1, o sea, grabadora y fresadora niveles 0, nivel 1 tendríamos el autómata tanto de la grabadora como la fresadora, después nivel 2 hablamos de ese HMI y después una zona de control, una zona de MZ que hemos construido a través de un firewall de fábrica, un firewall de carril DIN para fábrica. Saltamos a oficina, en oficina nos encontramos con un switch de capa 3 que pueda segmentar departamentos de oficina. Tenemos después de ese switch un cortafuegos, un router, y llegamos a cloud en el que alojamos estos datos que los vais a poder ver. Hemos conectado sensores de vibración de motor en la grabadora, en la fresadora, temperatura, un PT100, bueno, distintos sensores que llegan a una puerta de enlace de un hardware con un aplicativo dedicado con el que colaboramos, que es Relium en este caso. Ese dispositivo recogerá estas señales y las encapsula, MQTT es el protocolo que utilizamos, encapsulado en Ethernet, enviamos ese dato a nuestro data center y veis el dato. De alguna manera practicamos la seguridad siguiendo estándares y de manera que el dato pueda cuidar la integridad sobre todo.
toda fase nueva tiene, bueno, cabida de errores, como he mencionado antes. Pues tenemos también como partner tecnológico esa parte de plan de contingencia, en el que con tecnología BIM, VMware es algo que ya conocemos todos, BIM también, se pueden hacer réplicas constantes de nuestras máquinas virtuales. La fábrica tiene ahora mismo hasta Windows NTs, pero en el futuro próximo entiendo que apostemos por máquinas virtuales SCADA y puedan llegar a necesitar ese plan de contingencia, ¿verdad? Bueno, pues hay opciones para crear esa réplica constante de todos tus endpoints y cuando haya cualquier fallo o error, podemos volver atrás con unos procedimientos, cambios de adicionamiento IP, puedes llegar a hablar con un dispositivo móvil, con esos servidores que más te interesan de tu negocio. Resumen de la jornada, un partner tecnológico como Sarenet apuesta en la seguridad de las comunicaciones sobre todo y de nada sirven unas comunicaciones seguras si tu almacenamiento no es seguro. También damos opción a un almacén de datos en el que podéis incluso ver por proximidad ese dato, 7 data centers redundados. Y este ha sido lo que quería contar. No sé si os ha llegado el mensaje, pero si tenéis alguna pregunta, tanto en euskera como en castellano. Muy bien, Aitor, eskerrik asko. Ahora, como has estado muy disciplinado, tres minutos que nos has dejado, sí, vamos a daros paso a alguna. ¿Tenéis alguna pregunta? Vamos con un pelín de retraso respecto a la jornada, pero podríamos. Voy a pasar a cerrar la jornada. Sí, me interesa que dediquéis un minuto a requiere que las empresas estén en un desarrollo con una intensidad tecnológica muy alta para que puedan relacionarse con vosotros, con gente de servicios avanzados. No, para nada. Un minuto. No, como he dicho antes, la industria tiene diferente edad, pero sabiendo esa estructura digital, cómo la queremos organizar, partimos ya en la que no hace falta tener similitud entre todas las empresas de nuestra industria. Ok, muchas gracias, Eduardo. ¿Alguno queréis reforzar? En mi caso, un poco comentar que al final, un poco en la empresa, sobre todo lo que hay es. Tiene que haber es conocimiento del negocio, que es el que hay. Uh-huh. Un poco los partners tecnológicos lo que ayudamos es complementando a esas empresas a que a partir de su conocimiento del negocio y de qué es lo que quieren hacer, poder aplicar cómo aplicar la tecnología, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que al final en la propia empresa también tienes que conocer la tecnología, las posibilidades de la tecnología, igual no tanto hasta el último punto y coma de la tecnología, pero sí que creo que es importante que la empresa final conozca las posibilidades de la tecnología para poder encontrar también, con su conocimiento del negocio y el conocimiento de hasta dónde llega la tecnología, ver posibles escenarios donde se pueda aplicar, donde pueda mejorar su empresa. Hombre. Okay, bueno, entendido. John. Para nada, cualquier industria se puede aplicar, creo, lo nuestro en concreto y creo que el resto, pero con que tengan ganas de mejorar, suficiente. Okay. Tenemos ejemplos con diferentes industrias y sin problema. Pues nos quedamos con eso, tenemos tecnología para el que tenga ganas de mejorar. Es que ricasco a vosotros tres, a los que habéis estado aquí en el público. Hemos ganado un pelín de tiempo y yo creo que todos lo vamos a agradecer, incluso la gente que estáis aquí en la sala. Así que, bueno, pues nada, que tengáis un buen tentempié con nosotros. Venga, agur.